Nos reúne en este día 5 de diciembre un festejo muy especial. Por primera vez y después de 100 años, Trevelin festeja su fecha fundacional. 100 años han pasado desde que el señor John Daniel Evans, Elias Owen, Margaret Pierce de Jones y Thomas Morgan entregan la reserva de un cuarto de la legua 14 y ese mismo año se formaría la primer comisión de fomento. Difícil de pensar en estos tiempos que transcurren el hecho de que un grupo de personas cedan territorio para ver crecer un pueblo y aportar así a la historia. Ante tanto egoísmo en el mundo, vemos la entrega y valía de nuestros pioneros en un gesto de grandeza, con visión de futuro y soberanía. Trevelin cuenta con 100 años de historia, formando parte de ella quienes ya se encontraban en este lugar y los que llegaron para forjar un sitio colmado de valores y sacrificio. Orgullosos debemos sentirnos de formar parte de un pueblo que lucha por su identidad. Felicitamos a la Comisión de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de Trevelin, que desde su formación ha recabado datos y documentos para lograr concretar en consenso una fecha fundacional representativa, ya que nuestro pueblo creció de a poco, paulatinamente, no dando lugar a una fecha exacta. Creemos que los grandes logros de Trevelin son el resultado de pequeños gestos de grandeza de cada uno de los habitantes. Prueba manifiesta es el crecimiento y desarrollo que hemos tenido a lo largo de los años. Esto nos demuestra que aún más debemos apoyarnos en los valores primitivos, como el sacrificio, la entrega, el esfuerzo, el amor prójimo sin egoísmos, la sana convivencia, que fueron los cimientos de este lugar, mirando el futuro de nuestras generaciones. Feliz centenario, Trevelin. Muchas gracias.